Muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Milagro Guzmán en representación del Consejo Directivo 2022-2023 del Colegio de Jóvenes Rojos del Perú. El día de hoy le damos la bienvenida nuevamente al ciclo de conferencias Semana Geográfica que venimos organizando en conmemoración del 16º aniversario del Colegio de Jóvenes Rojos del Perú y el Día Nacional del Geógrafo, que se celebra el próximo domingo 24 de abril del presente. El día de hoy contamos con renombrados ponentes en la temática de medio ambiente. Para esta mesa denominada Problemática Ambiental desde la Perspectiva Geográfica, contamos con la presencia del doctor Alberto Enrique Rivero García Rivero, el geógrafo Luis Johan Paniagua Guzmán y el geógrafo Edwin Lozada Valdés. Para iniciar con esta ronda de ponencias, vamos a dar la bienvenida al doctor Alberto Enrique García Rivero, para lo cual primero vamos a hacer una pequeña remembranza de su perfil profesional. El doctor Alberto García Rivero es geógrafo por la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Geofísicas por la Academia de Ciencias de Cuba. Asimismo, también tiene diploma máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por la Escuela de Madrid en España. Es investigador de la RENACSI y asimismo es actual profesor principal y docente investigador de la licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como coordinador del grupo de investigación Gestión Integrada de Costas, Cuencas y Ciudades para la Sostenibilidad. Asimismo es autor de más de 35 artículos en revistas indexadas. Con dicha presentación, damos la bienvenida al doctor Alberto García Rivero y le damos pase para que haga su presentación. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al Colegio de Geógrafos de Perú por darnos la oportunidad de compartir en la noche de hoy algunas ideas sobre el papel del geógrafo en los estudios ambientales. Vamos a presentar. Parece que no está activada la opción de presentar. Ya. Perfecto. Ya. ¿Puedes ponerlo en modo presentación? Listo. Sí, ya está en modo presentación. Claro. Continúe. Perfecto. Bueno. Vamos a comenzar. Bueno, en la noche de hoy hemos sido invitados a hablar de la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica y yo he creído, digamos, interesante pues traer el tema del antropoceno acá como un nuevo periodo, digamos, geológico, entre comillas, que está caracterizado fundamentalmente por la acción tan importante que desarrolla el hombre en el planeta desde hace mucho tiempo y que ha transformado gran parte del mundo. De ahí que la charla va a versar fundamentalmente sobre el antropoceno y cómo nosotros los geógrafos debemos trabajar sobre esta, digamos, esta nueva aproximación. Bueno, hemos llegado a un momento donde
como dice bien acá, la masa antropogénica, es decir, todo aquello que ha creado el hombre, más que todo asociado a sólidos inanimados, pues, y cuestiones que tienen que ver con el servicio, desde el punto de vista volumétrico, ha superado la biomasa terrestre viva. Esto es algo que parecía imposible, digamos, medio siglo atrás, y sin embargo, esto es algo que ha sido confirmado en un artículo en Nature en el pasado año de estos autores. Además, en el último informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano, que se llama La Próxima Frontera, pues hemos visto que ya el nombre de este informe es El Desarrollo Humano y el Antropoceno. Es un muy interesante informe del PNUD del 2020, donde se analiza ya el desarrollo humano teniendo en cuenta la situación actual del hombre y la sociedad imbuida en el antropoceno. Y este concepto de antropoceno, pues tiene como base fundamental de que el hombre ya con su acción ha sido capaz de afectar en gran medida el funcionamiento de la naturaleza. ¿Debido a qué? Bueno, debido más que todo a la intensidad, a la diversidad, a la velocidad y a la escala geográfica de los impactos registrados en los diferentes subsistemas. Por lo tanto, el antropoceno designa un periodo de la historia de la Tierra en que nosotros, los seres humanos, hemos erigido en una influencia decisiva en el estado, dinámica y futuro del sistema biofísico que constituyen la realidad planetaria. Hay varios conceptos de antropoceno. Este es uno de los conceptos más aceptados, el de Kozar del 2017. Ahora bien, este antropoceno, hay diferentes aproximaciones de cuándo se inicia este nuevo periodo que tiene como característica principal una acción muy importante del hombre como transformador de la naturaleza. Aquí vamos a ver cuatro de las principales fechas de inicio del antropoceno propuesta por diferentes autores. La primera fecha, bueno, lo remiten a la revolución neolítica hace alrededor de 10.000 años y con esta fecha, bueno, se está responsabilizando prácticamente a toda la humanidad del antropoceno, porque bueno, se remonta prácticamente a los inicios de cuando el hombre comienza a tener una acción transformadora, muy limitada desde unos inicios. Otra de las fechas que se maneja es 1610. Aquí en 1610 se registra un mínimo de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, más que todo motivado porque la colonización, más que todo española, en nuestro continente, pues hizo que colapsaran los principales sistemas agrícolas que tenían los ancestros y por lo tanto se dejó de emitir una cantidad importante de dióxido de carbono a la atmósfera. Esa fecha está registrada en los diferentes estudios que se han hecho para 1610 y de ahí serían los responsables del inicio del antropoceno, pues bueno, aquellos que realizaron la colonización y por supuesto el capitalismo mercantil de origen europeo, y se estaría exonerando a las poblaciones indígenas de ser responsables de este antropoceno. Otra de las fechas es la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, con todo el devenir industrial, más que todo de Europa Occidental, los países que más tempranamente se industrializaron, Inglaterra, Francia, etcétera, y serían ellos los responsables del inicio del antropoceno si tomamos este tipo de, o esta fecha de inicio del antropoceno. Por último, muchos autores en la actualidad se decantan por hablar o por indicar que 1950, pues cuando se acumulan la mayoría de las detonaciones nucleares que están asociadas con la guerra y con las pruebas nucleares, etcétera, por primera vez hay un fenómeno
de esta expansión, de estos residuos radioactivos que tiene carácter planetario. Y además de eso, queda registrada en los sedimentos que se estaban formando en estos momentos. Es decir, es detectable en el espectro geológico hoy en día cuando se hacen estudios isotópicos. Y serían responsables del inicio de este antropoceno, pues todos los países industrializados que se configuraron después de 1945, tanto el campo capitalista como el campo socialista. Estas serían las cuatro cenas. Ahora bien, la elección de cualquiera de estas fechas, pues como ustedes podrán comprender, no es algo sincrónico a nivel mundial, ya que la agricultura, los procesos de colonización, los procesos de industrialización, etcétera, pues no se dan de forma sincrónica en todo el planeta. Por lo tanto, tratar de fijar una fecha única para el inicio del antropoceno es algo un poco idealista, aunque evidentemente, como todo proceso, siempre hay que enmarcarlo dentro de un periodo, dentro de una fecha como tal. Aquí, pues, quedaría en la parte más reciente del Holoceno, pues quedaría esta época del Antropoceno y que iría desde un determinado tiempo, según se asuma alguna de las fechas anteriores, hasta la actualidad. Este sería realmente, es decir, la ubicación desde el punto de vista de los periodos geológicos del antropoceno como tal. Ahora bien, existen una serie de evidencias que yo voy a mostrar ahora de cómo se han comportado las tendencias socioeconómicas y cómo se han comportado aquellas tendencias de estructura del planeta desde 1750 hasta el 2010. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de ellas: crecimiento de la población, el producto interno global, bruto global, la inversión extranjera, la población urbana, el uso de la energía, el consumo de fertilizantes, y como podemos ver en todos ellos, hay un momento interesante. En 1950 se aceleran la mayoría de estos procesos. Realmente, fíjense que la pendiente se incrementa prácticamente siempre a partir de 1950. Lo mismo pasa acá con la construcción de grandes embalses, el uso del agua, la producción del papel, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo internacional. Es decir, 1950 es un punto de inflexión importante para, digamos, el desarrollo acelerado de una serie de procesos. Ahora, desde el punto de vista del sistema terrestre, ya la cuestión más natural, también vemos cómo las emisiones de dióxido de carbono se incrementan sustancialmente a partir del 50, así como de óxido de nitrógeno, metano, el ozono estratosférico, la temperatura superficial y la acidificación del océano. De igual forma, otras tendencias naturales también tendríamos en la pesca marítima, la acuicultura de camarones, el nitrógeno que llega a la zona costera, la pérdida de los bosques tropicales, la tierra domesticada, la degradación de la biosfera terrestre. Es decir, 1950 aparece como un punto de inflexión importante. De igual forma, existen algunos, digamos, algunos materiales importantes como son el aluminio, el hormigón, el plástico, etcétera, que han tenido una evolución importante en los últimos años. Y aquí vemos a partir del año 50 cómo es el crecimiento tan rápido que han tenido estos materiales como tal. Por lo tanto, se atribuye el advenimiento del antropoceno más que todo al desarrollo de una economía capitalista globalizada, al desarrollo de una agricultura productivista, a una industrialización y una movilidad intensiva muy rica en carbono, a una presión demográfica excesiva, a una urbanización descontrolada, de la cual en Perú somos
digamos, fieles representantes en muchas de nuestras ciudades, a una cultura consumista de inspiración occidental y a una organización política en estados nacionales que defienden intereses de unas élites u oligarquías con intereses financieros y corporativos de alcance mundial. Esto caracteriza realmente el advenimiento del antropoceno. Por otra parte, dada estas características, la investigación antropocénica pues exige un consenso previo entre los investigadores que deben ser conscientes, por una parte, de las ventajas que tienen de toda una aproximación compartida que tenemos que llevar de disciplinas, de especialidades a la hora de abordar problemas tan complejos como los que se dan en el antropoceno. No sé por qué se está pasando, disculpen ahí, se está pasando la presentación. A ver, entonces, por un lado, es importante decir que debemos tener una aproximación compartida a la hora de las investigaciones, coordinar en especialistas de diferentes materias, etcétera. Y por otro lado, es importante desde el punto de vista geográfico, pues, que los procesos y la ubicación de esos procesos en el territorio debe estar en el centro del análisis de todas estas cuestiones. Y aquí vamos a tener o podemos tener una aportación importante de la geografía en la investigación sobre el antropoceno, a diferencia de otros tipos de especialistas donde el estudio del territorio no es, digamos, el fuerte de dichas especialidades. Por lo tanto, el antropoceno requiere de nosotros realmente, pues, una nueva aproximación totalmente holística, totalmente integral, que tenga en cuenta no solo el estado actual del medio ambiente, sino que tenga en cuenta las dinámicas que se han venido desarrollando en los últimos años y realmente las tendencias que tienen cada uno de estos procesos, que desgraciadamente hay muchos procesos nocivos que tienen una tendencia muy grande a seguir intensificándose, más cuando estamos en presencia del cambio climático, el cual puede evidentemente pues complicar aún más todos estos procesos que se han venido dando, digamos, en los últimos 100, 150 años. Por lo tanto, existe toda una serie de problemas ambientales que caracterizan el antropoceno, donde la geografía tiene mucho que aportar. Digamos, acá estaríamos hablando de cambio climático y, como ejemplo, trabajar muy fuertemente en las medidas de mitigación y de adaptación, más que todo en aquellas zonas más vulnerables. Perú es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Con respecto a la contaminación ambiental, pues bueno, redes de monitoreo, planes de ordenamiento ambiental, la deforestación, estudios de cambio y uso de la tierra, la degradación del suelo, proyectos antierosivos, manejos de tierra, el incremento del consumo energético, contribuir aún más al desarrollo de proyectos de energía renovable para cambiar la matriz energética. En cuanto a la escasez de agua, creo que nosotros los geógrafos tenemos que jugar un papel importante en acabar de poder introducir de una forma, digamos, generalizada la gestión integrada de los recursos hídricos como única forma de poder hacer un manejo, digamos, sostenible de los recursos del planeta, y en el caso nuestro de Perú, de la mala distribución que están los recursos hídricos con respecto a la población, la extinción de especies y la pérdida de la biodiversidad. Los estudios biogeográficos son importantísimos, la creciente generación de residuos. Aquí tenemos que ver en los planes de ordenamiento ambiental y territorial, tener en cuenta todos los problemas del manejo integrado de los residuos, el reciclaje, la economía circular,
los problemas de sobrepesca, los estudios del potencial pesquero en las costas de Perú. Todavía las costas peruanas están muy poco estudiadas. Los geógrafos debemos contribuir mejor al conocimiento de las costas, de la dinámica de las costas peruanas. También, por otro lado, el deterioro de los paisajes y su potencial turístico, estudios geoecológicos de los paisajes, los potenciales turísticos de los paisajes, etcétera, etcétera. Es decir, que ante el antropoceno, pues nosotros los geógrafos tenemos tareas importantes que desarrollar, y yo pienso que el antropoceno, incluso como asignatura, ya está presente en muchas carreras de geografía, y nos parece importante también que en la carrera nuestra, pues también el antropoceno tenga su lugar, de manera tal de que se pueda comprender cuál ha sido la dinámica que nos ha llevado a la situación, a la crisis ambiental que tiene nuestro planeta, y cuáles son los puntos en los cuales nosotros podemos incidir para tratar de revertir o por lo menos mitigar la actual situación medioambiental que tiene el planeta. Por lo tanto, en un contexto antropocénico, pues ya no cabe sostener que la sociedad está subordinada a las fuerzas de la naturaleza, como se planteaba realmente en la geografía clásica. Al contrario, los procesos sociales constituyen hoy en día un factor determinante en la construcción del territorio debido a la capacidad técnica desarrollada por la humanidad para modificar el comportamiento de los sistemas biofísicos, según plantea Sánchez, y yo lo incluyo aquí, y inducir impactos de diversa naturaleza que hoy en día están transformando nuestro planeta y están dando al traste con una serie de dinámicas naturales que han sido severamente afectadas. Esto es un poco lo que yo quería comentarle en estos 15 minutos y un poco también llamarlos a que aquí hay dos videos. Hay dos videos que le dejo acá muy buenos sobre el antropoceno que les recomiendo que puedan verlo porque tienen una, digamos, una información muy buena. Le agradezco a todos por su atención. Espero haber estado en tiempo. Muchas gracias, doctor Alberto Enrique García Rivero, por su presentación. A continuación, para continuar con este ciclo de conferencias, le vamos a dar pase al geógrafo Luis Johan Paniagua Guzmán. El geógrafo Luis Johan Paniagua Guzmán es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestrando en Ecología Aplicada en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la elaboración de estudios ambientales en diferentes regiones del país, en los cuales ha liderado equipos interdisciplinarios, lo que ha permitido que conozca la dinámica socioambiental en el territorio nacional. También fue secretario del Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos del Perú durante el periodo 2020-2021 y actualmente es gerente general de la empresa Mandrágora Consultores SAC, empresa dedicada a brindar servicios de consultoría ambiental. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al geógrafo Luis Johan Paniagua Guzmán para que nos muestre la ponencia Evaluación de Impacto Ambiental como Praxis de la Geografía Aplicada. Adelante, Johan. Milagros, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación a este evento de, bueno, 16º aniversario del Colegio de Geógrafos del Perú, del cual pertenecemos acá la mayoría como geógrafos ya colegiados. Yo voy a hacer una presentación que en cierto modo va a complementar la presentación realizada por el doctor Alberto García, pero quiero compartir un momento la PPT. Acá está. ¿Me confirman si es que se puede ver la presentación? Sí, claro. Perfecto, voy a minimizar esto que me está tapando. Ya. Yo voy a hablar sobre la evaluación de impacto ambiental como praxis de la geografía aplicada. Bueno, voy a ser un poco contradictorio porque voy a hablar de geografía aplicada, pero la verdad que esta presentación va a ser más teórica que aplicada, ¿no?
Entonces, a ver, un momento, por favor, no avanza. Ahí está. El contenido de la presentación, bueno, es principalmente vamos a tratar de mostrar un marco conceptual. ¿Cómo es que se relaciona la evaluación de impacto ambiental con la geografía? Bueno, y también la evaluación de impacto ambiental con los geógrafos, ¿no? los que hacemos geografía. Primero vamos a definir qué es el ambiente. Vamos a ver la relación que hay entre ambiente y geografía. Y voy acá a mostrar un concepto de un autor que es bastante conocido por los geógrafos, que es Domingo Gómez Orea, que en su libro de evaluación de impacto ambiental nos dice que el ambiente es el entorno vital, el sistema constituido por elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos, que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos. Uno que haya estudiado geografía o que esté estudiando geografía puede leer este concepto y esté pensando, esto es geografía, ¿no? Y en cierto modo es geografía, estamos hablando de interacciones, ¿no? entre elementos físicos, biológicos, sociales, económicos. Sin embargo, para que sea geografía estaríamos hablando que a esto le falta algo importante que es la geografía, ¿no? Que es el dónde. O sea, estas relaciones se dan en lugares específicos y va a depender también de los límites que se establezcan durante las evaluaciones que realizamos como geógrafo. Eso va a ser bastante importante, porque las relaciones van a variar dependiendo de la escala de trabajo que tengamos. Es así que cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, esta escala siempre se va, y estas relaciones siempre se van a dar dentro de un área que nosotros conocemos como un área de influencia ambiental o socioambiental. Entonces ya hemos definido qué es ambiente, ahora hay que definir qué es geografía, ¿no? Igual acá voy a citar un concepto del geógrafo Gilgardo Córdoba, y que nos dice que la geografía, dentro de sus conceptualizaciones básicas, se define como la ciencia que se ocupa de estudiar las formas de organización del espacio geográfico y las interrelaciones naturales y humanas que lo caracterizan, ¿no? Entonces volvemos a hablar a través de relaciones, igual que cuando estábamos definiendo el concepto lo que era ambiente, ¿no? O medio ambiente, como le gusta decir también a otros profesionales. Pero vamos a ver ahora qué es este espacio geográfico, ¿no? Vamos a citar a otro geógrafo peruano también, que se ha decidido poner acá a citar, es importante citar a geógrafos nacionales, y el geógrafo Ciro Hurtado Fuertes nos dice que el espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre con su trabajo para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, esparcimiento, valorar su bienestar social a través del tiempo. Entonces ya estamos hablando que el hombre tiene la capacidad de modificar esa naturaleza inicial, ¿no? que se nos fue brindado y que el hombre fue modificándola para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar de un impacto ambiental? Acá voy a citar a otro geógrafo peruano, que es el geógrafo Walter Díaz Cartagena, y él nos dice que esto, ¿no? Es necesario entender que el espacio geográfico es el producto de la interacción e interrelaciones de las identidades bióticas, abióticas y antrópicas, donde se establecen relaciones sociales de producción, circulación y distribución de los hombres divididos en clases organizadas políticamente. Y hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Dice que el concepto de espacio geográfico, el hombre modifica su medio geográfico de una manera positiva o negativa. Entonces estamos hablando que esta forma en que las sociedades humanas se organizan generan modificaciones en el ambiente, y estas modificaciones pueden ser de manera positiva y negativa, que lo que conocemos dentro de la evaluación de impacto ambiental justamente es eso, ¿no? Son impactos ambientales. Y qué es, bueno, en el caso de este espacio geográfico, vemos a otro geógrafo peruano que ya no nos habla de espacio geográfico, ¿no? Sino se nos habla ya de medio ambiente sociogeográfico, que en la que, bueno, en cierto modo viene a ser lo mismo, y él nos dice que este espacio sociogeográfico es esa parte de la esfera geográfica que tiene lugar el desarrollo de la sociedad humana e interrelación directa con el medio natural. Entonces estamos hablando que la geografía estudia estas relaciones, ¿no? Que justamente se dan por las modificaciones que desarrollan las sociedades. Entonces nos dice también que su rasgo más característico es el de haber sido modificado por la actividad humana encaminada a metas y objetivos definidos, de tal forma que en cierta medida está siendo saturado por los resultados de esta actividad y a un ritmo desmesuradamente mayor el que puede afectar al resto de la naturaleza.
Entonces reconoce, el geógrafo Chan Cospillaco reconoce que hay modificaciones que generan impactos negativos a la naturaleza. Entonces también vemos que nos dice que los elementos de la naturaleza terrestre implicados en el proceso de producción social se transforman en fuerzas productivas de la sociedad, se convierten en sus instrumentos de trabajo, en productos de trabajo y en elementos sociales del medio sociogeográfico, pero no constituyen su integridad. Bueno, con eso vamos a decir que es justamente lo que resalta de este espacio sociogeográfico es que la gran capacidad que tiene el hombre de poder modificar este ambiente, ¿no? Que al final quien determina estos cambios no es la naturaleza, sino son las sociedades organizadas, ¿sí? Entonces vemos que la geografía justamente estudia estas modificaciones, estudia estos cambios, estos impactos ambientales que se puedan generar por el ambiente, ¿no? Entonces, lo que queremos dar o que quiero dar a entender en esta ponencia es que los geógrafos tenemos una participación muy importante en lo que es la identificación de los impactos ambientales, su evaluación y también justamente este conocimiento que tenemos de estas relaciones nos permiten también poder proponer medidas para poder mitigarlas o reducirlas, en todo caso también compensar estos impactos ambientales. Entonces vemos, por ejemplo, que el geógrafo Arthur N. Strahler, bueno, son dos Strahler en su última edición que sacan del libro de geografía física, nos define qué es geografía física, pero nos dice también algo que es bastante importante para este tema que vamos a hablar, ¿no? Nos dice que, bueno, que la geografía física, bueno, en la geografía física la evaluación del impacto del hombre sobre el medio natural, debido a que esta parte de la geografía ha estado siempre en el centro de los estudios medioambientales, ya que se haya orientada hacia la interacción entre el hombre y el medio ambiente, ¿no? Entonces la geografía siempre ha sido importante para conocer esta relación y las modificaciones que se puedan generar en el medio ambiente. Entonces como geógrafos no debemos tener miedo o no podemos pasar desapercibidos justamente en un tema que es tan importante y que generalmente está dominado por otros especialistas que son, bueno, de otras profesiones, ¿no? Que no necesariamente están ligadas a la geografía. Entonces, como geógrafos, también podemos trabajar dentro de estos equipos multidisciplinarios y además también podemos trabajar de una manera, digamos, más integral. Tenemos un conocimiento mucho más, importante en el sentido de que podemos justamente identificar relaciones y poder determinar las modificaciones que se puedan generar en estas áreas de influencia que les hablé al inicio, ¿no? Entonces, veamos qué geografía aplicada, ¿no? La geografía aplicada es la aplicación de los conceptos, teorías y métodos geográficos en la solución de problemas prácticos. Entonces, estamos hablando que la geografía no necesariamente es teórica, como una geografía académica, sino que puede ser aplicada a solución de problemas. Este concepto lo saqué de un diccionario de geografía aplicada, y nos dice que, bueno, que dentro de todos los temas que podemos aportar como geógrafos, también están los relacionados al medio ambiente, ¿no? O reconocimiento, ordenación y gestión del medio ambiente. Entonces, vemos que la geografía es también bastante, bastante importante para poder participar dentro de estos procesos de evaluación de los impactos ambientales. Entonces, vemos que los geógrafos, por su formación integral, tienen una participación importante, y veamos por qué. Primero, bueno, he colocado que iniciamos dentro de todas las etapas del proceso de evaluación, seleccionando la cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales adecuadas para la evaluación ambiental. Y bueno, y he puesto entre paréntesis el manejo de escalas, pero hay cosas básicas que, bueno, que nos parecen básicas a nosotros a los geógrafos, y la verdad que cuando les toque trabajar con equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, se van a dar cuenta, ¿no? Que no hay este concepto de escalas, no es manejado normalmente por otros profesionales. Casos, por ejemplo, que piensan que utilizar una cartografía al 100.000 significa que ya tenemos el detalle necesario para poder hacer justamente la identificación de estos impactos ambientales. He escuchado también en momentos en algunas reuniones decir, por ejemplo, que si en la cartografía del 100.000 no aparece una quebrada es porque el Estado no lo reconoce. Entonces, se escuchan cosas así porque no hay un entendimiento del manejo de escalas. Entonces, hay que pensar siempre que estos impactos ambientales generan principalmente impactos a escalas locales. Por lo tanto, necesitamos justamente utilizar cartografía a detalle, ¿no? escalas grandes. Entonces, si utilizamos cartografía del 100.000, 250.000, que es la que mayormente abunda y está disponible por las autoridades principalmente nacionales, bueno,
tenemos que adecuarlas a una escala mayor que nos permita justamente poder identificar los impactos ambientales que puedan generarse por proyectos de inversión. También el geógrafo puede delimitar las áreas de estudio, permitiendo definir las áreas de influencia, y hablamos de áreas de influencia ambiental directa e indirecta, ¿no? Justamente esa capacidad que tiene el geógrafo de poder espacializar, digamos, poder identificar hasta dónde podrían llegar los impactos ambientales de un proyecto, favorecen a esta delimitación de áreas de estudio o áreas de influencia. La caracterización ambiental también es importante. Los geógrafos participamos dentro de la elaboración de las líneas de base ambiental, caracterizando los componentes físicos, también podemos caracterizar componentes biológicos y también socioeconómicos, ¿no? Podemos justamente esto nos permite reconocer las modificaciones que se puedan generar por el desarrollo de un proyecto en su entorno, ¿no? Podemos identificar impactos ambientales porque estamos en la capacidad de poder integrar la información tanto física, biológica, socioeconómica, bueno, y también con las características que pueda tener cierto proyecto. Y a partir de eso podemos también participar estableciendo medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales que se puedan generar. Entonces, este es el contenido básico que tiene toda evaluación de impacto ambiental. Pasa de una descripción del proyecto, una línea de base, y en esta línea de base ambiental tiene tres componentes principales, que son la línea de base física, la línea de base biológica y la línea de base social, ¿no? Entonces, si es que ustedes pueden ver, esto normalmente lo llegamos a aprender a la universidad dentro de los cursos de geografía física y geografía humana, ¿no? Entonces, el geógrafo está capacitado para poder participar dentro del levantamiento de cualquiera de las variables que se requieran levantar para estos tipos de estudios, ¿no? Entonces también participamos en el levantamiento de información de ecosistemas. Bueno, le he puesto ecosistema separado porque el ecosistema depende principalmente de la interacción de la línea base física y la línea base biológica. Algunos suelen ponerlo dentro de la línea base biológica, pero en sí es una interacción, ¿no? No solamente es un componente separado, igual que paisaje depende de justamente de la interacción de la línea base física, biológica, los componentes físicos, biológicos y sociales. Por eso es que lo pongo ahí separado y, bueno, englobo esos tres aspectos que forman el paisaje. Algunos lo suelen poner dentro de la línea de base social, algunos lo han puesto dentro de la línea de base biológica, pero al final es una integración de las tres. Después de esto quería mostrarle más o menos cómo es que, en qué estamos, ¿no? En qué estamos los geógrafos dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Muchas veces los geógrafos que salen de la universidad no conocen este campo de acción que tiene el geógrafo. Y efectivamente, hay geógrafos que estamos trabajando dentro de los diferentes sectores que pueden componen el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que son desde el sector público y el sector privado. Entonces, para eso quise hacer una encuesta. Bueno, pude obtener 22 respuestas para saber en qué una pequeña mirada en qué andamos, ¿no? Entonces, le preguntábamos a estos profesionales en el marco del CIA, ¿qué función desempeñaba? Y veíamos que el 45.5% respondió que estaban haciendo trabajos relacionados a cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección. La mayoría, bueno, de las empresas vemos que principalmente nos están buscando por nuestros conocimientos en los temas de geomática, ¿no? Y de ahí vemos que hay un grupo también importante de especialistas ambientales. Especialistas ambientales, vamos a entender a aquellos profesionales que están trabajando en la elaboración de las líneas de base y participando también en los procesos de identificación de impactos ambientales. Y vemos que solamente coordinadores o jefes de proyecto, tenemos solo un 18.2% de profesionales que están trabajando dentro de estos cargos, ¿no? Y bueno, y vemos con un número más reducido, pero hay cargos gerenciales o directivos. Entonces, y bueno, y evaluadores que son, la verdad, muchos menos, yo tampoco los he visto, hasta el momento son muy pocos los que han estado trabajando como evaluadores dentro de los ministerios, ¿no? Los sectores que les toca revisar los estudios de impacto ambiental. Y esto se refleja en la pregunta número 2, ¿no? ¿Trabaja para el sector público o privado? Los geógrafos, en un 86.4% estamos trabajando dentro del sector privado, que son principalmente las consultoras que están acreditadas o certificadas para poder hacer los instrumentos de gestión ambiental. Y vemos que en el sector público solamente hay un 13.6% de profesionales geógrafos que estamos trabajando dentro de ese sector. Y es algo, bueno, hay algo que resaltar y bastante importante, ¿no? Porque si bien nosotros estamos formamos parte del equipo mínimo de especialistas que trabajan dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, que fue aprobado por el MINAM,
vemos que es el mismo Estado que no nos está solicitando para poder trabajar dentro de estas entidades. Más bien es el sector privado que sí se está aquí, sí nos está buscando. Entonces ahí hay que hacer una evaluación y ver cómo podemos hacer para poder ingresar como geógrafos y que nos vean como que somos como especialistas ambientales y podamos empezar a integrarnos dentro de los equipos que tienen los ministerios como evaluadores de impacto ambiental o evaluadores de estudios de impacto ambiental y también cargos directivos, ¿no? Que es lo que se quiere, que se reconozca la geografía dentro de este proceso de evaluación de impacto ambiental. Y vemos que ONGs y cooperaciones internacionales, bueno, todavía no estamos, ¿no? También se hizo la pregunta, ¿estima usted que en el lugar donde labora los geógrafos son valorados por sus conocimientos en los temas ambientales? Vemos que hay un 63.6% que dicen que sí, pero también un 36.4%, que es bastante importante, que dicen que no se sienten valorados. Entonces es algo que permite también evaluar en qué cosas estamos fallando, ¿no? ¿Qué nos está faltando para que nos puedan reconocer como geógrafos que también somos especialistas ambientales. Y también, ¿considera usted que los conocimientos que obtuvo en la universidad le sirvieron para desempeñar la función que desempeña? Bueno, un 77.3% dijo que sí y hay un 22.7% que no. Entonces, esta pregunta la hice porque una colega me comentó que estaba en la empresa donde yo trabajaba, estaban justamente buscando geógrafos para que puedan ingresar a la empresa, es una consultora ambiental, pero dentro de las entrevistas ellos hacían preguntas relacionadas a la evaluación de impacto ambiental y al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y me decían que los geógrafos que están ingresando no conocen justamente estos temas. Entonces es algo que hay que evaluar, ¿no? La formación del geógrafo en este campo tan importante, porque somos varios geógrafos que estamos trabajando, pero es la universidad la que los tiene que formar y también es el interés que puedan tener los geógrafos que están estudiando la carrera en poder especializarse y ver que hay un campo de acción importante en los geógrafos dentro de la evaluación de impacto ambiental. Y bueno, yo quería poner una conclusión, pero más que una conclusión mía, me pareció importante citar este párrafo del libro de geografía del Perú, del geógrafo Carlos Peñaherrera del Águila, que nos dice que en el Perú se habla de geografía en congresos y círculos académicos, pero en realidad es una ciencia desconocida por la gran mayoría, y es una gran verdad. Siempre cuando, bueno, a mí me tocó pasar cuando entraba a varias entidades a trabajar, es la pregunta, siempre, la primera pregunta que te hacen, ¿qué es lo que hace un geógrafo? Entonces, es algo que no ha cambiado desde mi época de estudiante, y también ahora que me ha tocado estar ya en el campo profesional. Entonces nos dice que en un país con un territorio de grandes contrastes topográficos, climáticos, de abundante flora y fauna y de ingentes recursos mineros, resultan imprescindibles estudios integrales para conocer cada vez mejor y con mayor precisión las características geográficas del espacio nacional. Ello será de gran utilidad para el acondicionamiento del territorio y la planificación de proyectos de desarrollo con reales posibilidades de éxito, teniendo como premisa el uso racional de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. En esta tarea les cabe a los gobiernos regionales asumir un rol activo, formar equipos multidisciplinarios coordinados por geógrafos para estudiar en profundidad sus espacios políticos administrativos, en los aspectos físicos, biológicos, humanos, históricos y económicos, para finalmente elaborar informes que tengan como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores, pero siempre en armonía y con respeto al medio ambiente. Estas palabras justamente para resaltar la importancia que tiene el geógrafo en el desarrollo del país y también en la planificación de los problemas ambientales que tiene el país, ¿no? Esta visión integral que tenemos como geógrafos es bastante importante y debe ser utilizada, digamos, por las entidades del Estado y las entidades privadas para resolver justamente estos problemas, ¿no? Yo me quería despedir, bueno, con una frase que a veces la digo a manera de broma, que como dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero nosotros los geógrafos también podremos decir que todas las carreras conducen a la geografía, ¿no? Y es justamente esa visión, digamos, integral que requerimos conocimientos de diferentes especialidades para poder tomar decisiones como geógrafos y que también como geógrafos podemos poder conversar y poder integrar esta información que a otros profesionales les resulta verdaderamente un poco complicado, ¿no? Es esa visión integral
la que debemos justamente de poder valorar y utilizarla y poder resaltar como profesionales geógrafos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al geógrafo Johan Paniagua Guzmán por su interesante presentación respecto a la evaluación de impacto ambiental como praxis de la geografía aplicada. Para continuar con este ciclo de conferencias denominado Semana Geográfica y particularmente con la temática que venimos abordando el día de hoy, problemática ambiental desde la perspectiva geográfica, vamos a dar la bienvenida al geógrafo Edwin Osada Valdés, que nos va a tocar el tema, la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica. Voy a hacer la presentación del geógrafo Edwin Osada Valdés. Edwin Osada Valdés. Un momento, por favor. No hay caño en la casa, no hay baño. En la casa lo que hay es un lavatorio. El geógrafo Edwin Osada Valdés es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestría en gestión y ordenamiento ambiental del territorio por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Asimismo, como diplomado de estudios físicos aplicados a medio ambiente y ordenamiento territorial realizado por la Unión Geográfica Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Asimismo, es evaluador de riesgo por fenómenos naturales y ha cursado el programa de gerencia de proyectos PM Books y es becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional de la Universidad Española de Córdoba. El geógrafo Edwin Osada Valdés cuenta con una experiencia mayor a 22 años ya en el ejercicio profesional. Ha desarrollado su experiencia en estudios físicos aplicados a estudios medioambientales y riesgos de desastres, ocupando responsabilidades como gerente de técnico ambiental y gerente ambiental para proyectos de energía. Asimismo, se ha desempeñado también como consultor en riesgo de desastres, jefe de área física ambiental, jefe de proyectos, coordinador de estudios físicos ambientales para instrumentos ambientales y de riesgo de desastres en diferentes sectores. Y cuenta con una experiencia en la supervisión ambiental y civil de obras como construcción de central hidroeléctrica, Huanza y 5 líneas de transmisión eléctrica en Huancavelica, Ayacucho, Trujillo, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Piura. Con esta importante reseña de la trayectoria profesional de geógrafo Edwin Osada Valdés, le damos pase para que nos haga su interesante presentación, la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica. Adelante, Edwin. Ok, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Geógrafos por la invitación a esta ronda de conferencias en su 16º aniversario. Bueno, el colegio me hizo una invitación precisamente presentándome, sugiriéndome un tema que es muy importante en la actualidad, que es la problemática ambiental, ¿no? Relacionada a la geografía, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para hacerles la presentación. A ver, ¿me van a decir si se ve? Sí, ¿puedes ponerlo en modo presentación, por favor? Ok. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica. En primer lugar, creo que la naturaleza se acomoda de gran manera y me agradó como, bueno, cuando el doctor García pidió el cambio para que él sea el primero, la verdad que con esa presentación muy buena dentro del marco teórico, después la de Johan, y realmente creo que todas las presentaciones se han alineado, de modo que creo que mi presentación va a caer precisa en tema práctico. Entonces, bueno, vamos a reflexionar primero haciendo unas preguntas, ¿no? Y yo quiero empezar indicando, ¿no?, que se han preguntado muchas veces sobre la problemática ambiental, y eso es algo que se da día a día, ¿no? Pero lo importante también es saber cuál es la dinámica, la extensión, intensidad, frecuencia. Y muchos de ellos esos están asociados a los principios geográficos, ¿no? ¿Por qué? Porque las dinámicas, las extensiones, las intensidades, ¿no?, las frecuencias corresponden básicamente a la ubicación, extensión, ¿no?, relacionalidad. Y son principios que se,
que forman parte del marco teórico del estudio de la geografía, ¿no? Pero dentro de ese marco teórico y las problemáticas que nosotros tenemos, hay que ubicarnos como profesionales. Entonces, ¿cómo el geógrafo interviene en el análisis ambiental? Es otra pregunta. ¿Y qué impacto tiene su labor en el análisis del funcionamiento ambiental? Ya Johan lo mencionó muy interesantemente con una encuesta que también había hecho y me pareció muy, 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 muy bien los resultados que presentó. Realmente aplaudo, ¿no?, que se tenga una aproximación un poco a lo que viene pasando en el mercado nacional. Entonces, vamos a responder desde una visión netamente individual. Es una visión, digo netamente individual, porque corresponde a mi experiencia, a mi forma de cómo veo la geografía desde la labor que tengo, ¿no? Como, en este caso, como gerente técnico ambiental, en donde pasan por mis manos todos los proyectos que llegan a la empresa. Y también algo que decía Johan, tenemos diferentes jerarquías, en este caso los geógrafos y cómo nos hemos desarrollado. En la empresa tenemos 4 geógrafos, 2 que trabajan en el área de estudios, en el área de GIS, un especialista que trabaja en estudios físicos y, bueno, yo que estoy a cargo de la gerencia técnica ambiental. Entonces, ya comenzamos un poquito a ubicarnos cómo estamos los geógrafos dentro del análisis, ¿no?, ambiental, ¿no? Entonces, la problemática ambiental está relacionada directamente, ¿no?, con lo que indicaba el doctor García al inicio de las presentaciones, ¿no? Entonces, básicamente estamos en la intervención antrópica de los fenómenos concurrentes en el espacio geográfico. Entonces, ¿cuándo encontramos una intervención? Cuando estamos básicamente actuando sobre el territorio, ¿no? Pero también tiene una frecuencia, un número de intervenciones. Y ese número de intervenciones se dan básicamente y lo miden, ¿no? Y como decía el doctor García, ¿no?, en sus cuadros, en sus gráficas, y decía la inversión. Y esa gráfica es a partir del año, de la década del 70, ¿no? Entonces, curiosamente coincide con lo que vemos ahora y vemos en el día a día, que estamos abocados básicamente a inversiones económico-productivas y de servicios. También hay actividades económicas que demandan recursos naturales y riqueza natural. Ahí dice nacional, pero es riqueza natural. Pero también está la población, la parte socioeconómica, que se van moviendo, se van dinamizando y van creciendo y van cambiando, ¿no?, usos y costumbres, ¿no?, características de sus dinámicas particulares a cada unidad territorial, ¿no?, y unas nuevas formas de ocupar el suelo. Pero estas actividades económicas y sociales implican cambios de uso del suelo. Resulta que nosotros, cuando vemos una municipalidad, un plano catastral, encontramos que tienen áreas de expansión urbana que eran terrenos eriazos y pasan, por ejemplo, a ser urbanos, cambian a ser de uso industrial, ¿no?, o poblacional, ¿no? Pero resulta que durante todo este convivir, ¿no?, siempre se suscitan fenómenos naturales donde concurren también peligros naturales, ¿no?, y también las formas de condicionamiento del territorio, ¿no?, y los que son evaluadores de riesgo se dan cuenta y tienen el concepto muy clarito, ¿no?, cuando son factores condicionantes, ¿no? Esos factores condicionantes son las características del sitio. Entonces, son las condiciones del uso del suelo. Pero todas estas condiciones del uso del suelo y la problemática ambiental también están siendo observados no solamente por las personas, ¿no?, que lo ven de una forma informal, sino también institucionalmente lo tenemos por el Estado, ¿no?, a través de instituciones del Estado, en este caso la OEFA. Ellos tienen un observatorio en donde tienen identificado cada uno de los problemas, ¿no?, que hay. Y además tienen las intensidades, miden las frecuencias, ¿no?, las magnitudes en las que están, ¿no?, en las que se está dando, ¿no? Entonces, la problemática ambiental está siendo observada no solamente localmente, sino en todo el territorio nacional, ¿no? Se visualiza por su extensión, distribución, intensidad de las actividades existentes y las que pueden venir, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, oye, se están contaminando la selva, hay derrames, y ellos saben que van a haber más derrames. Así como hubo el derrame en Ventanilla, hubo un derrame, y potencialmente pueden surgir otros derrames, y ya surgió uno la semana pasada, ¿no?, de un barquito, y bueno, por ahí solo se mencionó una noticia muy pequeñita, pero como era un caso muy pequeño, ya no se siguió.
Entonces, la problemática ambiental por OEFA, yo, por ejemplo, pude identificar que habían puesto, ¿no?, contaminación generada por las actividades de construcción, de pesca artesanal, contaminación por el parque automotor que está creciendo por el crecimiento de venta de vehículos, la tala ilegal de recursos forestales, contaminación generada por el beneficio de animales, contaminación generada por la pequeña minería y minería artesanal, ¿no?, informal sobre todo, y contaminación generada por plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, ellos han identificado esta forma, que es, por ejemplo, contaminación generada por la pequeña minería y minería artesanal. Entonces me quedé un poquito pensando, y vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es así. Entonces, otros temas que yo identifique, por ejemplo, la contaminación por las actividades agropecuarias, por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, habitaciones urbanas con cambios de uso y del suelo, apertura de vías nuevas en ecosistemas frágiles, contaminación de fluentes en cuerpos de agua lénticos y lóticos, contaminación y degradación del paisaje generado por la pequeña, mediana, gran minería y minería ilegal. Entonces, aquí en este paquete estoy involucrando a la minería informal también, ¿no? Todo esto va en un devenir, ¿no?, de la alteración del paisaje generado por las emergencias ambientales, fallas de relaveras, derrames de hidrocarburos en el bosque amazónico y en el mar, fallas en infraestructuras por afectación de recursos naturales y actividades socioeconómicas. Todos estos problemas trascienden no solamente a las áreas urbanas y rurales, sino también a las terrestres y acuáticas. Pero al trascender esta problemática ambiental por las diferentes actividades, afectan una serie de componentes ambientales que básicamente han sido identificadas en la OEFA, como el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna, ¿no?, como agentes contaminantes por problema ambiental. Y ahí tenemos este encuadre estadístico que nos muestra, ¿no? Pero también identifica los problemas por actividad económica. Y básicamente están siendo encabezados y liderados por los residuos sólidos de diferentes tipos, ¿no?, municipales y no municipales. Saneamiento, minería, transporte, agricultura, construcción, salud, industria, forestal, pesca, hidrocarburos, electricidad, comunicaciones. Entonces ahí tenemos diferentes sectores económicos que van generando una problemática ambiental en donde nosotros tenemos que ya ver qué es lo que está haciendo y cómo se está trabajando. Y Johan lo presentó muy bien, por ejemplo, que estas actividades económicas y estas inversiones necesitan estudios de impacto ambiental, en donde los geógrafos participamos precisamente viendo el agua, el aire, el suelo, la geología, la geomorfología, el clima, ¿no?, diferentes componentes ambientales. A nivel de Lima Metropolitana, por ejemplo, tenemos una serie de problemas importantes, pero por ejemplo yo encontré este informe, ¿no?, donde se plantean tres problemas ambientales más graves para Lima Metropolitana, como es la contaminación. Básicamente están relacionados al parque automotor, a la falta de áreas verdes y el recojo de basura, ¿no?, por la falta de un sistema de reciclaje. Entonces ahí tenemos otras actividades de menos incidencia, como el nivel de ruido, la calidad del aire, la contaminación visual de la ciudad, la calidad del agua del mar, el derroche de agua potable y la falta de cuidado en zonas naturales, ¿no? También tenemos una visión de las áreas degradadas, ¿no?, que se determinan bajo un punto, bajo la ubicación, extensión y desarrollo de prácticas inadecuadas. Básicamente son áreas degradadas, ¿no?, por residuos sólidos, como es una de las principales actividades que lideran este problema, ¿no?, de la problemática ambiental, y nos indica de que hay que ser reconvertidas, ¿no?, en infraestructuras de disposición final autorizadas, infraestructuras de residuos sólidos en operación. Hay municipios también que tienen múltiples problemáticas ambientales, y bueno, acá también presentan celdas transitorias de operación y habilitadas en declaración de emergencia ambiental, ¿no? Entonces estamos hablando de problemáticas que se dan también dentro del ámbito urbano y también dentro del ámbito rural. Estas áreas degradadas también, bueno, a manera de ejemplo, aquí encuentro, propongo esta diapositiva, ¿no?, donde vemos que hay áreas degradadas terrestres y acuáticas por intervención mineras informales en el llano amazónico.
Masuco en Guaypetú y La Pampa, ¿no? Esto es en Madre de Dios, y ustedes pueden observar, por ejemplo, que aquí en estas zonas donde está el río y hay una gran cantidad de remoción de parte del bosque que ha sido talado y ha sido totalmente deforestado, y toda esa carga sedimentaria se ha incorporado al río. Lo mismo ocurre en el sector de La Pampa, ¿no? Vemos que son extensiones de muchos kilómetros que han sido afectados, ¿no? La pérdida de este ecosistema, por ejemplo, primario, también se debe, ¿no?, a la apertura de las vías, ¿no? Ustedes pueden observar esta vía que corresponde al gran proyecto que se hizo de la vía interoceánica, que es una vía que comunicaba a Puerto Maldonado. Y en ese alineamiento de la nueva vía se abrieron una serie de parcelaciones, ¿no? Y eso también ha generado un área bastante deforestada, como ustedes lo pueden ver, precisamente porque le han dado el cambio de uso, ¿no?, de actividad. En este polígono rojo que ven acá, por ejemplo, se ve unas pequeñas manchitas que también se dan alrededor cerca al río, pero cuando le damos una ampliación, le hacemos un zoom, nos damos cuenta que también son los mismos problemas ambientales que tienen en el llano amazónico por la minería informal, ¿no? Vemos cómo se ha deforestado, se ha quitado la cobertura del suelo y también, bueno, hay una afectación del ecosistema terrestre y ecosistema acuático. La problemática actual, entonces, por ejemplo, como vemos en esta otra imagen, por ejemplo, este es un proyecto formal, es un proyecto grande, en este caso es la imagen de Antamina, y nosotros podemos observar que tiene más o menos un largo de 10 kilómetros y medio y un ancho de un poco más de 4 kilómetros, ¿no? Estamos hablando más o menos de algo más de 30 kilómetros cuadrados, más o menos, algo más de 30 kilómetros cuadrados. Pero resulta que cuando se hace un proyecto, converge en una serie de aspectos ambientales, es decir, lo que presenta Valleja, ¿no? Es la manito de la parte natural y la otra manito de la parte tecnológica que entró para poder generar desarrollo, pero vemos que este desarrollo, a través de explotación de recursos, genera un gran cambio en el territorio, ¿no? Entonces, estos aspectos ambientales de los proyectos de inversión formal requieren evaluaciones del medio físico geográfico, ¿no?, que en resumen concurren al estudio de la geografía física, ¿no?, que está orientada básicamente a las áreas de influencia de los proyectos de inversión. Es exactamente lo que decía Johan. Y estas contribuciones al análisis de los impactos ambientales básicamente van a redundar en la transformación de las dinámicas ambientales y socioeconómicas. Es decir, que hay un cambio de la geografía de las áreas intervenidas. Ustedes pueden ver cómo esta zona es un cambio brutal a pesar de ser una minería formal. Entonces, este cambio, si bien está siendo manejado, genera un gran impacto, ¿no? Tenemos otra imagen aquí de la minera Ticlio, ¿no?, y la unidad minera Chinalco. Ticlio, justo la cabecera, es donde el agua escurre para ambas cuencas, ¿no?, la cuenca amazónica y la cuenca del Pacífico. Y vemos también la unidad minera Chinalco, cómo es que ha tenido un cambio importante, ¿no?, en el tiempo. Vemos Chinalco en 2010, me acuerdo que cuando fui por primera vez, por ahí el 2010 estaba realmente así como lo vemos. Lo vemos en la primera imagen de la izquierda, totalmente lleno de bofedales y lagunas. Y al 2016 veo la imagen, fue impactante, pero cuando veo la imagen en 2021 es chocante ya. Vemos cómo ha sido el cambio que ha habido, ¿no? Entonces, otro de los aspectos importantes, por ejemplo, de las obras, acá tenemos una mina que tiene una instalación, ¿no?, que ya está estabilizada aparentemente, ¿no?, ahí ha sido cerrada, y se llama zona, pero sin embargo es una zona de riesgo por procesos geodinámicos externos e internos, ¿no? Bueno, aquí señalo unas flechas que van indicando, ¿no?, cuáles son los procesos geodinámicos que se forman, pero imagínense el río Rima que está aquí al costado, y esto no es Tamboraque, esto es Corcona, ¿no? Si hubiera un proceso de un deslizamiento de esta gran desmontera que vemos acá, llegaría al río y también tendríamos nosotros un problema muy alto con respecto a la alteración de la calidad de vida del valle y de la ciudad, ¿no? Entonces esto puede generar un gran impacto social, migraciones también. Entonces, como una problemática ambiental, pueden ser bombas de tiempo para generar
una serie de dinámicas distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Puede haber falta de agua por riego en áreas cultivadas, falta de agua para la generación de energía, y eso también es un problema para el manejo de la industria en Lima, ¿no? Casi ya terminando, vamos a ver las intervenciones en el medio acuático. En este caso, por ejemplo, esta imagen es de un proyecto de una central hidroeléctrica. Tenemos tres tramos. Como el primer tramo, tenemos agua de derivación. Un segundo tramo, donde tenemos el tirante de agua es mucho más pequeño y por lo tanto va a generar un caudal ecológico. Entonces se va a afectar la vida acuática de este sector. Y la devolución de las aguas abajo de la obra y, ¿no?, de la central hidroeléctrica ya le devuelve de nuevo la vida al ecosistema acuático. Entonces, ahí que demanda una evaluación del medio físico, hidrográfico, hidrológico, uso del agua, la geomorfología de laderas, la geomorfología fluvial, procesos geodinámicos, contaminación, también evaluación de las actividades económicas relacionadas al recurso hídrico, porque hay gente que, por ejemplo, se dedica a la pesca de camarones, ¿no?, una serie de especies hidrobiológicas, y también alteraciones al paisaje, también se dedican a actividades turísticas. Entonces, eso ya genera una dinámica dentro del valle, ¿no? Los residuos sólidos municipales también generan áreas degradadas, ¿no? Entonces aquí en Perú tenemos áreas degradadas en las zonas urbanas, ¿no?, que también deberían ser intervenidas para poder recuperarlas, ¿no?, y también requieren un estudio geográfico, físico y humano también, porque hay gente que también está ligada a su economía a los residuos sólidos. Dentro de los no municipales también tenemos a las áreas que utilizan, por ejemplo, para reparar el suelo, hay la brosa, ¿no?, residuos vegetales no útiles. También plásticos, una serie de elementos que utilizan agroquímicos, envases en la actividad agrícola. Y finalmente tenemos que en el sector agrario y en el sector pecuario también se generan residuos que básicamente van a tener su impacto y requieren sus estudios ambientales, y la participación del geógrafo en la evaluación del medio físico y social es muy importante, ¿no? Entonces, finalmente, quiero terminar indicando que nuestra fortaleza está en poder analizar el espacio geográfico como un sistema. Realmente tenemos una ventaja muy importante al poder entender el sistema, pero no vamos a poder hacer nada si nuestro reto no está en atrevernos a hacerlo. Bueno, y con esto quiero terminar y darle las gracias por la oportunidad que me ha dado de presentarles esta problemática importante que manejamos, ¿no?, en el Perú. Gracias. Muchas gracias al geógrafo Edwin Lozada Valdés por su interesante presentación. Bueno, para terminar este ciclo de conferencias, el día de hoy, denominado la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica, hemos tenido al doctor Alberto Enrique García Rivero con la temática problemática ambiental desde la perspectiva geográfica, denominada antropoceno, que nos explica cómo el medimiento del antropoceno se generan por las presiones y las dinámicas humanas que se vienen presentando, así como esos procesos y la ubicación en el territorio viene acelerando los problemas ambientales, ¿no? Y justamente mencionaba que es aquí donde los geógrafos tienen mucho que aportar. El geógrafo Luis Paneo Guzmán nos mencionaba con su tema evaluación de impacto ambiental como praxis de la geografía aplicada, cómo los geógrafos tenemos gran importancia y relevancia justo en la identificación de estos impactos ambientales, y cómo a través de la geografía aplicada, teniendo como base los conceptos, las teorías, los métodos, podemos promover la solución de problemas y establecer medidas en prevenir y mitigar estos impactos. Asimismo, nos presentaba cómo los geógrafos nos venimos desempeñando en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y para cerrar el día de hoy, tuvimos al geógrafo Edwin Lozada Valdés, que nos presentó la problemática ambiental desde la perspectiva geográfica, donde mencionaba cómo la intervención antrópica en el territorio genera esta problemática ambiental, ¿no?, que viene trascendiendo áreas urbanas, rurales, terrestres y acuáticas, y como lo hemos venido visualizando, ¿no?, de manera reiterada y justamente este año, y cómo esto se visualiza por su extensión y distribución. Les agradecemos a cada uno de nuestros ponentes cada una de estas interesantes presentaciones, ¿no? Asimismo, les mencionamos y les invitamos a que nos sigan acompañando a estos días en esta ronda de ciclo de conferencias denominado Semana Geográfica, en los cuales abordamos distintas temáticas. El día de mañana, miércoles 20, tenemos
vamos a presentar el aporte de la geografía en la gestión de riesgo de desastres, el jueves 21, la geomática aplicada al análisis del espacio geográfico, y el viernes 22, geografía y gestión del territorio, en las cuales también vamos a seguir contando con interesantes ponentes, expertos en las temáticas nacionales e internacionales. Asimismo, les recordamos que a los que se inscriben les vamos a otorgar una constancia de participación. Esto, todo este ciclo de conferencias lo venimos realizando en conmemoración al 16º aniversario del Colegio de Geógrafos del Perú y el Día Nacional del Geógrafo, que se celebra el domingo 24 de abril. Asimismo, también los invitamos a este sábado 23 que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana en una ceremonia en conmemoración por nuestro aniversario. Que tengan buenas noches, muchas gracias. Los esperamos nuevamente mañana a partir de las 7 de la noche. Buenas noches. Gracias.